como nadie hizo nada, pasan los años y ahora ellos vienen a saldar estas cuentas pendientes. Tenemos dos hijos maravillosos por los cuales yo creo que ambas partes damos la vida, ¿no? La mayor parte de los bienes se le quedarán a sus hijos. Eso sería lo justo. Dada la amistad que durante más de dos décadas tuvieron Rodrigo Cachero y Fernando del Solar, es que este último designó al también actor para que fuera un vigilante de su fortuna. Fueron 25 años de ser compañeros, de ser amigos. Esto ocurrió cuando Fernando aún estaba casado con Ingrid Coronado y ella estuvo de acuerdo para que en caso de que alguno de los dos faltara, todos los bienes y el fideicomiso que crearon para Paolo y Luciano se les entregara en su totalidad. Yo creo que Ingrid es una gran mamá, creo que fue una gran pareja. Luego de los contratiempos que han tenido Ingrid Coronado y Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, Cachero, quien está a cargo temporalmente de la herencia, comentó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube lo que considera justo sobre el controversial tema. Él con sus propias palabras mencionó que Ingrid era una gran mamá, una gran mujer, que fue una muy buena pareja para Fernando. Que él, cuando los vio juntos, los vio muy contentos. Tristemente después comenzaron a distanciarse por contratiempos personales. La mayor parte de los bienes de Fer, pues se le quedarán sus hijos. Él mencionó que la ex Garibaldi es una muy buena administradora, además que era muy, muy buena mamá. Que Ingrid es proveedora para las escuelas, talleres, actividades especiales y viajes de sus hijos. Yo creo que sería lo más prudente. Aunque hay personas quienes consideran que Ana Ferro debe quedarse con la mayoría de los bienes de quien fue el presentador de programas como La Academia, Cachero mencionó que a Ana solo le debería de tocar un porcentaje. Me parece que le debería tocar pues algún porcentaje que haya designado Fer. Él lo que quiere es que Ana Ferro también esté bien junto con su hija Francesca, quien aseguró era un amor. Rodrigo afirmó frente a cámaras y micrófonos que eso sería lo justo. Por otra parte, dijo que él continuará vigilando el fideicomiso de Paolo y Luciano hasta que ellos cumplan 18 años respectivamente. ¿Solamente hasta que Paolo y Luciano cumplan 18? Él incluso comentó que se llevaba tan bien con Ingrid Coronado que ellos salían a cenar cuando él ya estaba divorciado. Fernando no tenía novia e Ingrid ya se había separado de Charlie. Los tres salían a cenar. Además, comentó que salían Fer, Ingrid, Andrés Palacios y él una vez al mes. Con respecto a si ha podido ver a los hijos del conductor de televisión, mencionó que tristemente no, por falta de tiempo debido a su ajetreada vida laboral. Finalmente, dijo que se sentía muy triste por no haber tenido la oportunidad de despedirse de su amigo, como hubiera querido, ya que fue cuestión de días para que su salud se pusiera más delicada y tristemente Fernando perdiera la vida. Rodrigo Cachero y Fernando del Solar tuvieron una gran amistad, la cual surgió hace más de 25 años. Debido a este gran lazo, fue que el actor argentino eligió a Cachero para que él se hiciera cargo de su herencia. Esta decisión, recordemos que fue tomada cuando Fernando aún estaba casado con Ingrid y ambos estuvieron de acuerdo para que en caso de que alguno de los dos faltara, todos los bienes y el fideicomiso fueran para Paolo y Luciano y que este se entregara en su totalidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.